¿Qué tal, familia? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video del canal, el video del debut de la liga de nuestro Real Madrid contra el Mallorca. Hoy nos enfrentamos a ellos allá en Son Moix y vamos a por todo, porque es el segundo de los 7 títulos que vamos a disputar esta campaña. ¡Qué ganas de que empiece ya el partido! Así llegaba nuestra afición, como están viendo, entre gritos, entre aplausos, entre muestras de cariño, y creo que también fue recíproco por parte de la plantilla. Ahí estaba el bueno de Kylian Mbappé con estos detalles que, como yo te digo, siempre marcan la diferencia, siempre hacen algo distinto, y creo que él lo sabe. Se detiene, firma el autógrafo para el pequeño y bueno, se convierte como siempre en uno de estos grandes gestos que a mí me llenan el corazón de madridismo. Vamos a ver las claves del partido, posible alineación, pronóstico por supuesto y resultado, y también hablaremos sobre las declaraciones tanto de Hugo Duro como el director técnico del Valencia el día de ayer en el atraco que vivieron por parte del Barcelona en Mestalla. Vamos a ver también a J. Jordi, ¿no?, reaccionando, y al señor David Bernabéu a esa victoria engañosa de su Fútbol Club Barcelona, y donde básicamente las formas ya no cuentan. O sea, lo que importa ahora sí es ganar, y lo del estilo y el kiki-kaki y el kaki-kaki son para nada, no valen para nada como siempre habíamos sabido. Pero antes de todo ello, me gustaría compartir con ustedes la siguiente noticia, que me parece siempre es bueno estar siguiendo lo que hace nuestro club en cuestión de merchandising, de dinero, de cuestiones también, por supuesto, de marca Real Madrid. El presidente y la plantilla inauguran The Corner by Real Madrid. Ubicado en la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, es el primer local con zona de restauración y productos de merchandising del club. Aquí podemos ver la foto del equipo, de Florentino, por supuesto, de toda la plantilla, ¿no? Viajando, por cierto, la sudadita está muy cool, está interesante, ¿no? Y ahí tenemos el primer restaurante, en teoría, del Real Madrid en un aeropuerto. The Corner by Real Madrid, en la T4 del aeropuerto Adolfo Luis Barajas, es junto al que se ha abierto en la Terminal 1, un espacio exclusivo que cuenta con una barra inspirada en la silueta del renovado Estadio Santiago Bernabéu. Los viajeros pueden disfrutar de platos y tapas de zona de restauración, se puede adquirir una selección de productos oficiales de Real Madrid más buscados. Y bueno, ahí como están viendo tenemos las fotos, el bueno de Luquita Modric rompiendo el listón inaugural de esta zona VIP, por supuesto Florentino con la plantilla tomándose algunas fotos, allí algunos elementos de merchandising, de marketing, muy lindo, sin lugar a dudas, y sobre todo muy ingenioso que el Real Madrid siga teniendo este tipo de innovaciones dentro de lo que es la marca para seguir explotando el nombre en otro tipo de áreas. No será una palanca corrupta de explotación del catering como lo hace Laporta ahí con el tema de los canapés en el Barcelona, pero no está nada mal. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con Hugo Duro? Hugo Duro y el director deportivo del Valencia ayer hablaron sobre las polémicas, sobre todo la mano, la segunda amarilla de Pedri. Esto fue lo que dijo, y yo creo que demasiado suavecitos para lo que luego tiran y rajan del Real Madrid. Que ha sido por detalles, creo que defendemos mal la última jugada. Es difícil porque al final centra Balde y remata Koundé, que al final pues para nuestros extremos es difícil llegar hasta ahí. Y luego también al empezar el penalti. Y bueno, creo que también el gol que salva Cubarsí era el 2-0, la posible segunda tarjeta, bueno. Hablabas de esa posible segunda amarilla a Cubarsí, no sé cómo la has visto tú. Bueno, yo le digo al árbitro que la primera parte a Jesús le saca tarjeta por intentar parar a Lamín, que bueno, es tarjeta, está bien. Pero entonces la de Pau también, porque me voy contra Íñigo solo. Pero bueno, la ha decidido así, pues está bien, será por algo. A ver, dice, será por algo. ¿Por qué algo será? Hugo Duro es, como ya saben muchos, canterano del Real Madrid. Digo, sabe, por supuesto, al igual que toda la primera Real Federal, la primera Liga Española, lo que se está investigando y lo que es el Barcelona. Por algo será, ¿no?, que no interpreta la segunda amarilla de Cubarsí así. Demasiado suavecitos, insisto, para lo que luego rajan del Real Madrid. Y eso también decía Baraja el día de ayer sobre esa segunda amarilla de Cubarsí. Y hay una acción puntual que para mí nos puede haber metido en el partido, que es la acción de la segunda amarilla. Que no sé, el árbitro no la ha interpretado así, pero para mí es una acción clara de segunda amarilla. Y cuando hemos querido ya ir a por el partido, hemos modificado para ir a por el partido, buscar el partido, pues no nos ha dado. Esa es la realidad.
No nos ha dado, dice. Y la verdad es que jugaron mucho mejor que el FC Barcelona, ¿eh? Ya en cuestión de fútbol, el Barcelona el día de ayer dio síntomas de ser nuevamente un equipo completamente en descomposición, decrépito, no solamente ya en el fútbol, sino en su relato, como vamos a ver más adelante en los comentarios. Pero ¿saben qué es lo más preocupante? Como yo siempre he comentado, la falta de criterio en cuanto al marcaje. O sea, bueno, la falta en la unificación de criterio en cuanto al marcaje. Porque, como siempre he dicho, no, el problema no radica en que al Barcelona se la piten. Como por ejemplo el penal del día de ayer, que muchos me comentaban acertadamente que podría ser penal. O sea, yo creo que en ese tipo de jugadas polémicas, que siempre se prestan a la interpretación, podría llevarse, desde tu punto de vista, podría ser penal. Yo no lo interpreto así, pero estos llamados penalitos, como comentaba con ustedes en algunos comentarios, pues siempre caen a favor de alguien, y siempre caen a favor del que todos sabemos quién. Entonces, a partir de ahí, creo que ya se convierte en una anomalía estadística, y por eso, como comentaban bien tanto Hugo Duro como el director técnico del Valencia, pues resulta interesante la falta de unificación de criterio a la hora de marcar en la Liga Española. Ahí es donde radica el problema. En fin, mitad de video, y te pido por favor una sola cosa, que no prestes atención primero que nada a todo el desorden que hay en la parte de atrás. Como les comenté, estamos remodelando el set para todos ustedes, por lo menos el que está acá en casa de mis padres. Y en segunda, que me brindes el apoyo, por favor, para tener esa suscripción, ese gran like y sobre todo la confianza que me quiero ganar de tu parte para que día a día me acompañes con la información del Real Madrid y del mundo del fútbol en general. Nos vamos a ir rápidamente con el tema de nuestro equipo, por supuesto alineación. Hoy debuta nuestro Real Madrid, como ya vimos también con su llegada a Son Moix en la Liga Española. Pero antes quería que viéramos un poquito, no una reacción, bueno, como tal sí es una reacción, pero realmente es la forma en cómo han, pues, transformado el discurso del Barcelona, y nuevamente las formas ya no importan. El relato para ellos cuenta muchísimo, pero a la hora de ganar, como siempre hemos dicho, ganar es ganar. Uy, me parece que está habilitado. Me parece que voy a gritar el gol de Hugo Duro, el centro de Diego López. Íñigo Martínez no dio el paso hacia adelante rápidamente. No es fuera de juego. En una primera impresión como las de antes. Ahora después te ponen los muñequitos, el semiautomático, no sé cuántas cosas más. No. Bar, no es fuera de juego. Y me parece que está habilitado Hugo Duro. Y el Valencia en el minuto 44 puede gritar el primero. Íñigo Martínez dejó la pierna estirada atrás. Y es gol, y es gol, y es gol. Gol del Valencia. De cabeza valió lo de Hugo Duro. El VAR convalida la acción. Anota Hugo Duro, un ex del Real Madrid, en el minuto 44. Valencia 1, Fútbol Club Barcelona 0. Verbal de espera el centro, Lewandowski, vino el centro, segundo palo, llega la mea. Justo en el tiempo indicado, ahí estaba Robert Lewandowski, que no me doy vuelta a tiempo, que me cuesta, pero de frente a portería, soy Lewandowski, aquí estoy presente, me estalla, sí, es que valió un gol lo de Cubarsí hace un minuto, y ahora llega en la otra área Lewandowski, la van a ver en el VAR, cuidado, claro. Lamine la bajó, no, legal. Lewandowski se tiró con la derecha, minuto 50, Valencia 1, Barça 1. Dale balones al mejor killer que hay, dáselos para que los meta, dáselos. No quiere mirar, no. Acomoda Lewandowski y empieza a alejarse del balón. Atención, penalti para el Barça en el comienzo del segundo tiempo. Se mueve el alto Mamardashvili y va Lewandowski, que siempre va a ir con ese tranquito habitual de él, frenándose delante de la bola, y va Lewandowski, Lewandowski. ¡Oh! ¿Dónde la ha metido? ¿Dónde la ha metido? El pichichi del Barça. Qué bien la
tiró Lewandowski con el pie derecho bien abierto contra la mano izquierda de Mamardashvili. 3 de la segunda parte, el Barça lo da vuelta, el Barça gana en Mestalla, Lewandowski por 2, Valencia 1, Barça 2. Lo que ha quedado este pobre amigo, para festejar básicamente con el bien apretado en la primera jornada de la liga. Los goles de esta manera contra el Valencia, con los goles del killer Lewandowski, que hace años él comentaba, ¿quién es Lewandowski? ¿Quién es Lewandowski? No, pero no solamente él, vean a David Bernabéu hablando justamente del mismo tema de la victoria del día de ayer, en donde me parece que están nuevamente siendo engañados. La victoria, por supuesto que siempre se valora, pero creo que la retroalimentación nada, ganamos 2-1, vamos a lo que sigue. ¿Qué tal, culés? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, aunque yo creo que la primera parte ha sido mala, salvo la reacción en el tramo final empatando con Lewandowski, buen debut del Barça de Hansi Flick en Mestalla, yo creo que una más que aceptable segunda parte, ahora comentaremos, y sobre todo buen resultado, que era lo importante. Lo importante siempre es acabar ganando, es el objetivo final, evidentemente. Yo ya sabéis que le doy mucha importancia al cómo, pero hay que decir que el Barça está en la situación que está, en el contexto que tiene Flick, trabajando con tantos jóvenes con los que hoy, ahora lo comentamos, se ha vuelto a atrever y de qué manera, con muchas piezas por recuperar, estamos a las alturas de temporada. No tengo nada más que escuchar, es que si su discurso empieza con que cambio lo que siempre he vendido, la moto que siempre te ha querido vender, de no, nosotros nos importa el cómo, nos importa el estilo para poder ganar, no nos vale cualquier victoria. Entonces, si a la primera de cambio, en el primer partido de la temporada contra el Valencia, estás así por ganar, y entonces ya todo lo que tú has supuestamente construido se derriba por el hecho de, pues, querer ser resultadista, no entiendo su punto. No entiendo por qué seguir vendiendo la idea de que son especiales. Son especiales a su manera, ¿eh? Déjame decirte, son especiales. Tendrán sus cositas especiales. Nunca confíes en un hombre de gafas rojas. Pero lo de la milonga, de la posesión y del estilo y de la masía, una vez más, es que son tan, tan patéticos de siempre recurrir a eso para tener que vender una idea de identidad. Que ya poquito, y ellos solitos desmoronan totalmente sus argumentos, ¿eh? Es que es muy, muy fácil. Pero vámonos ya rápidamente y sin más tapujos a lo que es el partido de nuestro Real Madrid, sobre todo después de ver esa excitante llegada también a Son Moix, y donde todos sabemos que el contexto del partido es no de extrema preocupación, pero sabemos que cualquier debut siempre es bueno, sobre todo hacerlo con una victoria. Y deja tú que sea hacerlo con una victoria. Sabemos lo ríspido que va a ser el encuentro, sobre todo contra un Mallorca, donde hemos tenido bastante roce, sobre todo con Vinicius, sus mafeos, su raillo, jugadores que se han metido con el jugador brasileño, y que bueno, yo creo que eso en el campo de juego puede sacar nuevamente chispas. Lo que sí es que no sé si vamos a ver un pasillo por parte del Mallorca al supercampeón de Europa. No sé si sean... Y creo que confío en que Arrasete es un entrenador señor y algo habrá hablado con su plantilla, ¿no? En fin, no lo necesitamos, pero sería un lindo gesto una vez más para con el Real Madrid, que creo que cuando toca otro equipo lo hacen sin ningún tapujo, pero cuando es contra el Real Madrid, básicamente es como si estuvieran humillando contra el equipo de Carleto. En fin, vamos a hacer primero que nada una radiografía del partido. Eduardo Camavinga y David Alaba, los lesionados del Real Madrid para este encuentro del día de hoy. Y por el otro lado, Javi Llabres, o el jugador del Mallorca, que no va a estar tampoco disponible para el técnico. Para que vean qué tan difícil va a ser el encuentro del día de hoy, los últimos dos partidos se han decidido por la mínima, con un 1-0 a favor del Real Madrid. El de 2023 para el Mallorca con un 1-0, nos tendríamos que remontar hasta 2022 con un 4-1 de nuestro equipo blanco, y finalmente un 3-0 también en 2022 por parte de nuestro Real Madrid. Pero los últimos encuentros se han venido llevando de manera muy difícil, un cubo de Rubik, se meten y a partir de ahí es complicado, ¿no?, sacar alguna ventaja, sobre todo en campo abierto, contra este tipo de equipos que siempre se te van a encerrar y van a optar por defender, que por supuesto ser propositivos en su juego. Creo que con esta arma que viene siendo Kylian Mbappé, sobre todo de 9, el estar marcando alguna posición fija va a ser muy complicado para los defensores del Mallorca. Por eso creo que no es seguramente conveniente para ellos quedarse encerrados y meter el autobús en el partido de hoy.
Sigo sin tener mi gráfico habitual para poder realizar mis posibles alineaciones, pero creo que basándome en lo que todos vimos, en lo que por supuesto también nos están trayendo varias webs especializadas, creo que incluso podría repetir alineación, aunque Ancelotti ya comentó también que podría haber bastantes cambios. ¿Saben qué es lo interesante? Que en esta campaña va a ser difícil, muy difícil poder sacar alguna previa, alguna posible alineación, adivinar lo que va a hacer Carleto cuando todos hemos sabido, sabemos que vamos a necesitar muchísima rotación en los partidos, dado que jugamos 7 títulos y vamos a disputar muchos encuentros en la campaña. De todas maneras, creo que la posible alineación vamos a basarnos en los hechos y creo que sería repetir la misma que jugó la Supercopa de Europa. Mbappé creo que es titular fijo, Vinicius es titular fijo. Si algo podría cambiar es en la parte de arriba, pero ya veremos también conforme pase el encuentro. A partir de aquí, como ya te estaba comentando, claves del partido. Bueno, romper primero que nada esa defensa que te va a proponer, por supuesto, el Mallorca, con su Raillo, con sus Bilgen, con sus Mojica, con sus Mafeo, que va a ser pues un cubo de rugby tanto para Mbappé como para Vinicius, como para el que salga y acompañe, que seguramente sea Rodrigo. Creo que lo más importante va a ser disparar desde fuera del área. Cuando un equipo de este tipo se te encierra, es importante sobre todo calar al portero, ver sobre todo los nervios del primer partido liguero, que Fede Valverde, que Bellingham se animen también a disparar desde fuera del área, la llegada desde segunda línea de los jugadores centrocampistas, incluso que Tchouaméni, que sabemos que de repente se atreve, tiene un buen y un potente disparo de balón, pues ayude a sus compañeros a descifrar este cubo que les va a proponer el Mallorca, ¿no? Otra de las cosas importantes es sobre todo estar muy atento a los laterales, tanto Mojica como Mafeo, son dos jugadores que suben bastante por los costados. Estamos hablando de que Carvajal y el bueno de Ferland Mendy, de los cuales tengo completa seguridad, tienen que estar muy atentos a la subida de estos dos laterales. Por supuesto, tapar muy bien a Muriqi, que es uno de estos delanteros tanques de los de antes que a mí me gustan mucho. Y bueno, sobre todo la distribución de juego de Darder, y creo que a partir de ahí Rüdiger y Militao tienen que estar muy muy ávidos en su labor de apoyar a Tchouaméni también en la primera salida de balón y sobre todo en las primeras coberturas. A partir de ahí creo que vamos a divertirnos. Se los he comentado tantas veces, sobrepensar las cosas es también caer en una mentira y es caer también en alguna trampita por ahí. Entonces, vamos a divertirnos, dejemos que Ancelotti nos sorprenda y que el Real Madrid nos ponga su puesta en escena para este primer partido liguero. Resultado para el partido del día de hoy, no sé, la verdad es que este tipo de partidos son engañosos después de ver el historial que ya les traje, ¿no? Pero yo creo que un 3-0 podría ser bueno. ¿Por qué me atrevo a decirlo? Por los que tenemos en la parte de arriba. Porque sé que están emocionados, entusiasmados por este primer encuentro. Y cuando tú te motivas, creo que eres capaz de sacar lo mejor de sí. En sí, familia, nos vemos en el próximo video. Abrazo, beso y hasta el próximo. Venga, que hoy gana nuestro equipo blanco. ¡A la Madrid, venga! ¡A la Madrid!